Muy buenas a todos, chicos y chicas. Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Príncipe of Persia de Lost Crow. De acuerdo, versión demo. Prueba los nuevos poderes del tiempo y realiza acrobacias sobre las plataformas de esta Persia mitológica en una experiencia a medida. Hazte con la edición de lujo para disfrutar de la mejor experiencia con acceso anticipado al juego el 15 de enero y artículos en el juego. Vale, el normal vale 50 pavos. De acuerdo, y la de luz vale 60. Esta demo incluye una cuidadosa selección de partes del juego con desbloqueo anticipado de amuletos y poderes del tiempo para que descubras las características principales del juego sin destriparte la historia. Algunos contenidos de la demo podrían diferir de la versión final del juego. Normal, como todas las demos, ¿vale? Este, pues, inglés, francés, alemán. ¡Hombre! Un audio en español. Muy bien. Estupendo. Ahí ha ganado puntos ya. Vale, aquí tenemos la edición de luz, lo que os decía, ¿vale? Con algunos contenidos, ¿de acuerdo? Extra, para que los quiera. Incluye el juego, la guía de la aventura digital, obteniendo del personaje inmortal, talismán del ave de la prosperidad. Y, por supuesto, los 3 días de acceso anticipado, ¿de acuerdo? Pues estupendo. Vamos a ver. Subtítulos, están puestos, fondo de subtítulos, semitransparente. Ahí yo creo, ¿vale? En oscuro se lee mejor. Fuente alternativa. A ver. Un poquito más grande o qué es lo que hace. No tengo ni idea qué es lo que hace. Este más pequeño incluso parece. No sé. Calibración. El brillo de la pantalla. Lo dejamos ahí tal, como está. Ok. Aquí, volumen general, volumen música. Yo lo bajaría un poquito. Muy épica, ¿vale? Muy de Persia. Muy exótica, pero... Bueno. Ahí mismo, no sé. Efectos sonoros a tope. Volumen de los menús. Ahí, ¿para qué queremos tanto volumen en los menús? Y el audio en español. Perfecto. Pues ahí estaría, ¿vale? Vamos a comenzar ya. Al lío. Vale, la dificultad estándar del juego. Ok, yo creo que está bien esta. Dice de consumo de atra desactivado. Vale, este es el bloqueo facilitado de novato, de guerrero, de héroe o inmortal. Vale, ir a normal, ¿vale? Guerrero. Yo creo que puede estar bien. Versión demo, ahí lo tenéis. Algunas rutas están cerradas, ¿vale? Descubre y explora el mundo interconectado del monte Kaf en el juego completo. Pues nada, vamos a ver qué podemos disfrutar por aquí. ¿Vale? El mapa. Ataque a distancia. Para atacar cuerpo a cuerpo al cuadrado. Saltar el X. Me parece normal. Esquivar y correr el R2. Bloquear el L2. El Atra. Y tenemos L2 triángulo cuadrado. ¿Será algún poder? Pociones para arriba, fragmentos de memoria para abajo. Muy bien. Pues empezamos. Vamos a ver. ¡Ojo! Este es mítico, ¿vale? El príncipe de Persia. Esto tiene ya más años que Matusalén. Bueno, al menos viene doblado. Perfecto. No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así. Sargon, tú la conoces mejor. ¿Qué opinas? Ojo con la guerrera pelirroja. Amasai Mara esta. Vamos a ver. No tiene ningún sentido. Somos nosotros, ¿no? El Sargon este. El príncipe de Persia. ¿Vale? Quiere tomar el poder para ella. Me lo haría que no dejara cambiarle el nombre al protagonista, hombre. Ponerle bandolero. Ojo con este. A la barbita. El Simor ha desaparecido. Pero ese dios tan poderoso vivía en el monte Kaf y puede que siga ahí. Aquí un juego de acción, también un poco de aventura gráfica por lo que he visto, o por lo que he leído, y vamos a ver qué tal. Tiene bastante historia. Vale, con el Simo. Puede que Anahita desee recibir la bendición del Simor.
Vale. ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita. Las puertas del templo del Simorgh solo se abren para los miembros de la familia real. Ok, vamos a estar una horita aquí probándolo. Nunca conseguirá la bendición del Simorgh así. Ok. No podemos saberlo. El Simorgh podría estar debilitado. Hacemos aquí un gameplay para que veáis si os gusta o no. Yo voy a dar mi opinión. Inmortales, seguidme. Un juego. Que somos inmortales. Ahora estuve en la primera plataforma, me caigo y me muero, ¿verdad? Otra que tenemos un cabellito rocinante bueno ahí. Tranquilo. No tardaré. Ahí le habla a su caballo. Tú, espera ahí. Pero átalo. Hombre. Ahí deja los caballos sin atar. Nueva ubicación descubierta. A ver, pruebe por aquí. ¡Qué guay, ¿no? También tenemos un arquito por ahí. Vale. No tengo doble salto, pero bueno. Correr. Y esquivar. ¡Toma! Patadón ahí. Le pegamos. Ahora probaré el arco, ¿vale? A ver qué tal. Venga, vamos. Los Crown. A ver. Tiene una plataforma aquí de acción. Ya, ya. Venga, saltamos aquí con el X. Luego tenemos ahí poderes con el L2. El L1, ¿qué hacía, tío? El L1 de momento no me hace nada. Creo que era bloquear o algo. Vale, tenemos dos pociones. Vamos a ver. Vamos a ir practicando. ¿Este qué? Ah, vale, este es de los buenos. Ok. ¿Ya habías estado aquí? No, pero he leído sobre este lugar. Aquí se alzaba el palacio del rey Darius. Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra. Todo el saber se reunía en este lugar y todos podían acceder a él. Ok, como si fuera Hogwarts o la biblioteca de Alejandría. Vamos. El monte Kaf albergaba una gran ciudadela del conocimiento, el orgullo de toda Persia. Ok. ¿Qué ocurrió? Se me dio cibón, ¿no? Nadie sobrevivió para el Artaban este. Ah, no, que tiene una máscara. El príncipe Hassan está tapado en todo esto. A lo mejor le falta un ojo, ¿vale? Es tuerto y en vez de tener el parche, pues tiene ahí la máscara esa. Ok. Bueno, vamos a ver. El príncipe Hassan este. Hay que salvarlo o algo. Hablar. ¿Qué nos espera? ¿Y este qué hago aquí? Ah, vale, para ver un poquito más para arriba o para abajo. Sí, sí. Abajo no. Abajo no mucho. Izquierda, derecha, ¿vale? Con el champiñón derecho. Ok. Y luego este para correr y pegar ahí patada, que puede estar bien. Algún combo. De momento no he visto ningún cofre ni nada. Vamos, vamos. Estoy acostumbrado a utilizar el radar ahí en el Hogwarts. Ah, vale, tengo que hacer un doble salto. Vale, vale, ahí en la pared. Muy bien. Así era el antiguo juego, ¿eh? Así en de scroll horizontal. Este. Usa para saltar más alto. Sí, un poquillo más. A ver este. Ah, está la guerrera. Vamos ahí. Soy una guerrera, no una hechicera. Claro, me si se te veía que era la guerrera. Por la lanza, más que nada. Y el escudo. Ah, bueno. Vale. Está ahí la estatua ahí, todo parada. Ok. La arena del tiempo, seguro. Vamos a ver. Unos pinchos ahí arriba. Ciudad baja. Vale, no sé si tenemos mapa. A ver, que tenemos aquí personaje. Aquí para atacar y para bloquear el L2, dice. Estupendo. Vale, el arco de Menolia. El arma preferida de Menolia. No sé quién es. Triángulo para disparar y el L para apuntar. He pulsado el triángulo para apuntar con precisión con el chakra. Aquí la ráfaga, ¿vale? En el aire, pulsa alrededor para correr hacia adelante. En el aire, pulsa alrededor para correr hacia atrás. Ok. Pétalo del árbol de Soma. Vale, recoge 4 pétalos para aumentar la salud máxima. Muy bien. Aspectos también tenemos. Vale, cuando los tengamos. Ok, había más cosillas. Un momentillo. Amuleto. ¿Esto qué pasa? ¿Los puedo cambiar o qué? Está un quinto ataque al final de un combo prolongado. Pulsa cuadrado justo cuando el cuarto ataque golpea al enemigo. Aquí va.
Pavo blanco dispara 5 flechas. Se puede equipar un árbol huaca. Vale, vale. Tempestad chakra. Novia del lobo. Acumulación de atra para acumular maná ahí. 4 estrellas. Aumenta moderadamente el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire, dice. Vale, y este nos restablece la salud moderadamente tras ejecutar con éxito un bloqueo. Vale. Aquí lo del atra. A ver. Pito de Sandbath. Poderoso ataque de tajo cruzado. Muy útil contra enemigos voladores, vale. Dispara, o sea, ataca para arriba. Y la onda de Bayou que ataca para la derecha. Que hace retroceder el enemigo. Muy bien. Y de nivel 2 aquí, el aliento de Baman. Ok, cuando estamos ahí un poco atrapados. Muy bien. Y nos permite recuperar salud de forma gradual. Están bloqueados por aquí, parece, lo de nivel 2 o lo que sea. Y aquí lo del sistema, que ya lo hemos visto. Pues nada, seguimos. A ver. Ah, vamos. Si entramos ya a la fortaleza esta o qué. No bajéis la guardia. El príncipe no estará lejos. Algo no va bien. Procedamos con cautela. Claro, Menolias. Puedes correr de sombra en sombra como una alimaña asustada. Hablo en serio, Orod. En este lugar hay una presencia extraña. Yo también la siento. Solo hay una forma de averiguar qué pasa. Entonces vamos. Vale, en principio pinta bien. Un grupo de guerreros que se reúnen aquí, ¿vale? A salvar al príncipe. Madre mía, esto está lleno de... un dead. Una batalla aquí, están todos liquidados. Sí, sí. Estos hablan poco. Esto por señas, a ver. Ojo, tienen mala cara, ¿eh? Esto tiene mala pinta. A ver, vamos a ver. Muy modernitos, ¿no?, los personajes. Este seguro que ya mismo sale en el Fortnite. El skin. A ver, oh, este. Este me mola, ¿eh? El del león este. ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros. Cuidado, ¿eh? Ostras, tú, que viene. Ahí. Oh, chungo, ¿eh? Ostras. A ver, la puerta. Se parece. No bajéis la guardia. Me parece que estamos en la antigua Persia. Yo, ¿cómo corren eso y cómo saltan? Y está. No iremos juntos a ninguna parte. Solo Rachin. Ve por tu propia cuenta. Ojo, ella va por su. Vale. Su propio método de avance. Cuidado, cuidado. Ah, lo que yo decía, los no muertos estos se van a levantar. Veremos, aquí los tenemos ya. ¡Ostras, tú! ¿Podemos marcarlo o algo? No tengo ni idea. Vamos, pulsa cuadrado para atacar. Movimiento. Toma patada. Liquidado. Más 5 me ha dado. De cristalito de eso. No me dice dónde tengo que tirar. Por aquí. Que reviento. Sí que vienen más, tú. Ahí estoy rellenando la barra. Cuidado. Me protejo aquí. A ver. Ostras, qué chungos, tú. Toma. Flechita. Te liquido. Usa rada para esquivar. Vale. Mueve. ¿Hay algo más por allí o algo? Sí, parece que sí. Voy a mirar por aquí, a ver. No sé dónde tengo que ir, pero aquí seguro que hay algo. ¿Aquí? ¿Esto cómo lo destrozo? No me lo dice. Esto se tiene que destrozar de alguna manera, pero ahora mismo no podemos. Bueno, seguimos, me imagino. Alrededor. Ahí. Ok. Me han pegado ahí dos leñazos. No me ha gustado nada eso, ¿eh? Que vienen.
Bueno, no sé ni cómo he hecho eso, tío, con el L2 y con el cuadrado. Sí, y viene. Pero si me estaba cubriendo. ¿Qué me ha dado? Toma. Vale, vale. Me voy a curar porque voy fatal, ¿eh? Que vienen más. ¡Ay, que viene otro! ¡Ay, ay, que viene otro! ¡Te reviento! ¡Muere! ¡Ay, que viene! ¡Que me da anda otra vez, tío! ¡Qué chungos son los esqueletillos estos! ¿Y cómo me curo? Bueno, aparte de las pociones, no tenemos un... unas magias, tío, para... Bueno, voy a estar atento también ahí con el triángulo, ¿vale? Pegar ahí unos poquitos de... de flechazos, que puede estar Bubi. Está guay aquí con los... ¿vale? Con los murales estos. A ver si salen los Anunnaki por aquí o algo. A ver, ¿y esto? No sirve para nada. Vale. Salto sobre la pared, mantén pulsado aquí para llegar más alto. A ver. Vale. A ver, ok, ok, ok. A ver cómo hago esto. Ojo. Vale. Para arriba. Para arriba no. Para abajo. Vale, va solamente en horizontal, izquierda, derecha y tal. De momento no tiene mucho 3D. Aquí. Ah, no. Bueno. A ver, aquí una palanquita. Ok. Y a ver esto. Poderoso Simur. Ave del conocimiento. Pues es la clave de toda la verdad. Es el guardián del tiempo y el destino. Mantiene el equilibrio de todas las cosas. Sus plumas yacen un poder infinito. Su vuelo protector trae paz y prosperidad a Persia. ¿Será un pájaro o algo? Aquellos que tengan la suerte de ser tocados por su sombra quedarán eternamente protegidos de la fuerza del mal, y la desgracia caerá sobre cualquiera que intente hacerle daño. Que los poetas canten sus proezas, que los filósofos mediten sobre su enseñanza, que los guerreros obtengan su sabiduría. Muy bien. Vale, ahí un monolito ahí con enseñanzas varias. Este ya le hemos dado, ¿no? Ya no, no sé para qué. Para leer eso, supongo. Vale, seguimos. Uf, me va a dar una poción, ya, ya. Estoy aguantando ahí. Ya me da una. Ok. En plataforma. Yo quería ir arriba, pero bueno. ¡Eh, viene más! ¡Ay! Que no le da bien, tío. Hay que cogerle a esto él. Aquí nos podemos pasar de momento. Ok. Y viene otro. A ver, ¿y la plataforma de arriba? ¿Para qué la quiero, tío? No tengo ni idea. Está este. Que no sé, entonces. ¿Mismo hay algún secreto ahí? No, pero no me deja tirar para arriba, tío. Es lo que me echa un poco para atrás, ¿vale? Las plataformas estas del juego. Por lo demás tiene buena pinta. Ok. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué viene ese? Toma. Te reviento. Dame flechita. ¡Ay! Un pájaro volando por ahí. ¡Ay, qué miedo! Cuidado, no nos caigamos. Toma. Ok. Parece que hay más cosillas, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Ay, que me da! ¡Maldito! ¡Toma! Que está por aquí abajo. ¡Viene viento! ¡Que viene viento a mí! Vale, lo tenemos. El pájaro volado este. Ok, ok. A ver. Es que yo para mí que hay algo por ahí, pero estos saltos son dificilillos, ¿eh? No, no llego ahí arriba, no sé. Venga, seguimos. Ok, tengo poca vida ya, ¿eh? ¿Cómo conseguimos más pociones, tío? Voy, mi madre. Este lanzándome. ¡Me reviento! ¡Uy, no, lo lanzó para arriba, tío! Liquidado. A ver, dame la flechita. ¡Ay! ¡Ay, que viene este! ¡Y viene el otro! Toma, hay que estar atento ahí a eso. Bien, bien, lo de... ¡Eh!
¿También este? ¿Pero por qué me dispara? A ver, ¿y aquí abajo? ¿Ya no puedo, qué, tío? Sí, sí, sí. Podemos bajar, vale, vale. Por si hay algo, ¿vale? Aquí. ¿Tú qué? ¿Qué viene? Toma. Esto está estupendo, ahí con el L2, que le vayamos cogiendo el rollo a este. Mira, no ha dado vida. Genial. Vale, vale. Seguimos entonces. Ok, cuidado con aquel. ¡Ay, ay! ¡Ostras! Lo que he hecho, tío. También lo reviento. Vale, ¿y ahora qué, tío? ¿Cómo llego hasta allí? A ver. No. No me ha salido muy bien el salto. Usar R2 para moverte por el aire. A ver. Vale, vale. Hostia, qué guapo. Vamos aprendiendo cositas. Hacia abajo. Habrá algo, algún tesoro. Otra de estas, ¿vale? Otro monolito de estos. A ver, de la protección del Simo otra vez. Piga de trigo, cebada y aguilón. Y escanda, maduran sin secarse, las cosechas prósperas, alimenta a las personas, la felicidad y la fortuna reinarán mientras su ala adornen el cielo persa. Muy bien. No sé para qué sirve esto, pero bueno. La historia. Aquí. A ver, el árbol este aquí nos dijo que podíamos hacer algo. Amuleto. A ver. Nos podíamos cambiar, decía. Aquí va en el acto de ataque. Para arriba y al alrededor. No sé. Oye, pues este está bien, ¿eh? Dispara 5 flechas de gran alcance. Pone 3 de 6 amuletos. Y me puede equipar 3. Activa el daño de área en la posición del chakra con triángulo. Jupe, este molaría. Novio del lobo. Vale, los que vimos antes, ¿vale? 4 estrellas. Este está muy bien también. Y este también. Equipar. A ver. Ahí tenemos uno. Este tiene buena pinta, ¿eh? Tiene como 3 de esas, no sé. A ver. Sí. Y me dejará poner otro, es que no lo sé. A ver, lo de la flecha, si me viene bien o qué. Daño de área, la posición del chakra con triángulo. Puede estar bien también, yo qué sé. Y para acumular chakra, voy a equipar este. Vale. Yo creo que ya están todos. 3 de 6. Y aquí el tema este. Seleccionar. Este para disparar para arriba. Este para disparar para adelante. Seleccionar. No, hemos cambiado, yo que sé qué he hecho. Ahí. Y el de arriba aquí, el lento de vara. Este mola, ¿eh? Eso se puede activar del suelo. Pero claro, lo mismo este no podemos activarlo tampoco. Enemigos voladores. Mismo me los pongo también. En el 1, vale. Ok. ¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso para una niña. No te preocupes por mí. Conozco niña. Ciudadela mejor que nadie. Ok. Me sé todos los rincones. Incluso voy a lugares donde otros no pueden. Vale. Te aparece la tormenta ahí, he charlado y discutido con todas las criaturas. Cuando era jovencilla y vivía por aquí la tormenta de la patrulla X. Muy bien. ¿Este? ¿Son todos así? Estos árboles son especiales. Se llaman guac-guac. Poseen el hadra más puro. Así que solo tienes que ponerte bajo sus hojas cuando necesites recuperar fuerzas. En el monte Kaf hay muchos árboles guac-guac. Oye,
Dices que conoces bien esta. Bueno, tendremos que ir descubriéndolos todos, me imagino. A unos soldados como nosotros. Nuestro príncipe está en manos de Ana, una general. ¿Has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo que en este lugar no se ha recibido la visita de ningún príncipe. Solo te he visto a ti. Bueno, si has perdido a tu amigo en el Monte Cab, vas a necesitar un ojo del errante. Okay. ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo y poco común. Toma, es para ti. Vale, nos lo regala. A ver, nuevo objeto. Este ojo de cristal mágico concede a su portador la habilidad de cartografiar todo el Monte Cab. Bueno, a lo mejor para el mapa y tal, me imagino. Adelante, pruébalo. Sí. Ok. Lo tenemos, mapa. Muy bien. Ok, podemos añadir marcadores y tal. A ver, por aquí no hemos subido. Vale, hay cositas que no. Y aquí igual parece que se sube por aquí de alguna manera o algo. Incluso por aquí para bajar abajo, ¿vale? Parece, ¿eh? El mapa ya sabemos que es de scroll horizontal. Aquí recargamos salud, flechas y pociones. Permite cambiar los amuletos y los picos de Atra equipados. Guarda el progreso. Genial. Vale. Yo creo que ya se puede acercar, alejar. Ok. Mira, muy bien. Te voy a enseñar un buen truco para recordar los lugares del Monte Cab. Ok. Objeto valioso también. Fragmento de memoria. Aumenta el número de fragmentos de memoria. No olvides capturar imágenes de todo lo que te rodea con frecuencia. Para añadirle al mapa y poder volver en otro momento. Ok. Repleto de pasadizos y tesoros aparentemente inaccesibles, a los que podrás acceder conforme desbloquea nuevas habilidades. Es importante que memorices todos estos lugares. Sí, claro. Ahí se ve que hay un cofre aquí arriba o algo. Son fragmentos de memoria para capturar una imagen del entorno que se guardará automáticamente en el mapa. Vale. No olvides capturar imágenes de todo lo que te rodea con frecuencia para añadirla al mapa y poder volver en otro momento. ¿Vale? Como poner una especie de baliza o algo. Muy bien. Ahí está el cofrecillo y vamos a ver. Crear un recuerdo. Pulsa o mantén. Ahí, ¿vale? Nueva visión memorizada. Ver. Ciudad baja. No, eliminar recuerdo, ¿no? Muy bien, pues lo tenemos ahí. De acuerdo. La fecha y la hora. Vale, yo creo que ya será automático, ¿vale? Ahí lo tenemos. Gracias, señorita. No sé cómo te llamas. A ver, ¿cómo se llama esta? Me llamo Fariba. ¿Fariba? ¿Fariba? Si no, debería llevar acento la. Yo soy Sargon, guerrero de los inmortales. Oh, este mola, ¿eh? El guerrero de los inmortales, el Sargon. Suena muy interesante. Sí. Bueno, el nombre Sargon. Suena bien. Seguro que nos volvemos a ver en el Monte Cab. Seguro, Fariba. Contigo cuando pueda, pero necesitaré cristales del tiempo. Vale. ¿Cristales del tiempo? Bienvenido al Monte Cab. Este que no se entera de nada, a ver. Aquí un pequeño tutorial que nos va diciendo cositas. La vida ya la hemos recuperado. Las pociones. Tenemos 19 recuerdos de eso. Lo mismo tendría que volver atrás y rollo. A ver, yo qué sé. Venga, seguimos. ¡Ostras tú! ¿Y este cómo lo liquido? ¡Ay, mi madre! ¡Ostras, que me la ha parado, eh! Pues toma. ¡Oh, me ha dado! ¡Ay, me ha dado! ¡Te reviento a combo! Me ha reventado también, la verdad. A ver, quería saber lo de este. Vale, este para arriba y con el cuadrado nos podemos curar o algo, no sé. A ver si puede practicarlo ahora. Oye, pues las de esta molaba, ¿eh? ¡Ay, que viene otra vez! ¡Pero bueno! ¡Se me va a echar aquí, tío! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Dale! Bueno, lo hemos curado ahí, ¿vale? Tío, son durillos, ¿eh? Hay que pillarle aquí el timing a esto. Ahí tenemos una plataforma. A ver, este. ¡Ay! ¿Qué me va a dar el gachón este? ¡Qué me da! ¡Muérete! Ahí, y dame la flechita. Venga. Ok. Esto se va a quitar. Tenía toda la pinta. Ok, y ahora para arriba. Lo que pasa es que me dejo lo de abajo. ¡Ay, los pinchos! ¡Ay, los pinchos! ¡Qué susto me ha dado!
Vale, para caer más cristalitos de estos, parece, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! Esta vez sí me han dado. Esta vez sí me lo he comido. A ver, podríamos mirar por aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a echar un vistacillo a este. ¡Ay, que viene! Se lo has devuelto. Está muy bien lo de los dos, ¿eh? ¡Ostras, más pinchos tú! Yo no sé para dónde tirar. Muy mal. A ver. Porque ahí arriba no ve nada. A ver, y aquí. Hemos ido para nada. Ostras, más pincho aquí, tú. Uf. ¿Y ahora qué? Ok. Vale, vamos bien, se supone. Hemos abrido para atrás o algo, pero bueno. Vamos a ver. Aquí parece que hay algo aquí a la derecha. Pero claro, ahí va a llegar. Quien yo te diga. Hay un puente. Ostras, y ese frío, esa historia. ¿Tú qué? Una sombra allí. Cuidado, cuidado. Ay, ay, mi madre. ¿Le doy para arriba o algo? Le doy triángulo. No le he dado. Oh, vaya. Encima me revienta, me revienta. Lo he parado, pero no lo he matado. Ahora sí, me reviento. Uf. Cuidado, tú. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Me da! ¡El payaso este! ¡Me sube ahí! ¡Ay, mi madre! No sé cómo llega ahí. A ver. Al menos. ¿Cuánto me golpea? ¡Le doy yo! No sé cómo llega ahí. ¡Pero para! ¡Hombre, he llegado! Ahí. Te reviento. Menos mal que se ha abierto el puente. Ok. Otra pared. Hemos pasado. ¡Ojo! ¿Un secreto o qué? Bueno, bueno, bueno. No sé ni para dónde tengo que ir ni nada. ¿Vale? La salida. No tengo ni idea. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. En esta habitación con pincho. Uf. Ahí no puedo saltar, tú. ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Ay, mi madre! Vamos a ver. Este loco. Me cachí. Te reviento. Ay, que me da fuego. Cúrate. Uf. Te me ha costado la vida, Madre mía, no me ha matado de milagro. Qué flecha que le he disparado. Arriba, es que no sé, por arriba no creo que podamos, ¿no? Por arriba. De momento ya no. A ver, ¿dónde me lleva esto? Bueno, 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 bueno. Lo mismo tenemos que haber cogido esta primero, no lo sé. A ver cómo vuelvo para atrás. Vale, yo creo que aquí ya estuvimos, ¿no? Sí. Pero claro, habría que ir a estas cosillas y tal. No tengo ni idea. Estamos dando aquí un vueltazo tremendo. ¡Eh! ¡Que viene este! ¿Me ha dado eso? Yo para mí que me ha dado. Maldición. A ver, vamos otra vez para allá, imagino. Aquí. Pero aquí. Energía y pociones y flecha. Pues no sé yo, a ver. Hola, amuleto, esto. Aquí. A ver. Otra vez esto. A ver cómo podemos llegar allí arriba. Ok. Ah, sí, sí. No, ahora no. De las flechas también. Estamos locos. Ok. Esto lo pasamos antes. A ver. Verá. Que me va a dar, tío. El arquero este otra vez. Buah, me ha hinchado, tío. Ok. Yo
creo que deberíamos tirar para arriba, ¿no? Era... Sí. El otro ya lo vimos. Bueno. Cojo la flechita. Ah, sí, estamos a tope. Venga. A ver si puedo... Por el puente, ¿vale? Ahora tengo que pasar esto otra vez, tío. Buah, me revienta. Aquí. No le voy a dar, pero bueno. Algo sí hemos hecho, supongo. Contra el lancero este. Ok. Que necesito yo volver a subir el puente. No lo sé. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me revienta, tío! No, que me reventó. Game over. Bueno, bueno. Hasta aquí el príncipe de Persia. Madre mía, la que me ha dado. Maldito. Ya venga. Jope, hay que darle al L2, si no. Nada, tío, me revienta. No lo estamos cogiendo el timing. Ahora sí, pero. Aquí. A ver. Jope, este. Es que me revienta. Es que me revienta, tío. El del escudito. Ay, ay, ay. Ahora te he reventado yo a ti por la espalda. ¡Cuidado, cuidado! Uf. Me he curado otra vez, si no. Mal vamos. A ver. ¿Pero qué era saltar? Ok. Venga, vamos a ver. Y me ha matado ese, tío. Joder, qué mal. Ah, ya estamos. Ok. Vale, liquidado. Uf. Ya digo que no sé para qué quiero levantar el puente. Que viene este, que viene, que viene. ¡Que me revienta! ¡Maldito! Toma. A lo mejor para eso va. Ah, vale. Ok. A subir por aquí, tío. Juego los cristales estos, tío. Buah, no veas, ¿eh? Yo no me esperaba esto. ¿Esto? ¿Esta leche qué es? ¡Ostras, tú! Hemos descubierto ahí más plataformas. Ay, ay. Vale, se ha enganchado. Guay. Vale, que no me acordaba de esto. Que podemos hacer esto también. Ok. Otro ahí. Cuidado, 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 cuidado. Ay, mi madre. Te reviento. No, divertido, vale. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse a todos estos movimientos. Bueno, bueno, bueno. Aquí viene otro. Ay, mi madre. No me quede sin flecha, ¿verdad? ¿Y por allí qué hay, tío? Buah. Ni idea. A ver. Allí arriba otra cosa de esta. Tendríamos que romperla. Ten para montar el chakran y suelta para disparar. Vale, el chakra el arquito. ¡Uma! Ah, no, vale, el chakra es eso. Uy, que viene más paro. Que viene más paro. Se reviento ahí con el chakra. Me ha reventado a mí también, creo. Le llenamos flechita. Arriba hay más cosas, ¿vale? Eso lo mismo se rompe o algo. No. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, como un scroll horizontal.
No sé dónde está la salida, ¿vale? Voy a tratar de encontrar la salida o algo. Algún jefe, alguna historieta. Me voy a caer, me voy a matar seguro. Aquí. Un montón de secretos, ¿eh? Bueno, habrá que interactuar. Me ha hecho ahí un puente o yo que sé lo que me ha hecho, no tengo ni idea. Pero ahí por ahí arriba. Aquí, si me voy por aquí. Una ubicación descubierta, refugio. Voy a tratar de... Aquí, aquí tenemos algo, ¿eh? Mejor arma y amuleto, vale. Vamos a ver qué encontramos. ¿Dónde? Por aquí. Ok. ¿Por aquí, viajero? ¿Hemos encontrado a la maga? ¿Un NPC? Vamos. Mis aliados y yo buscamos a una. Una traidora. Entonces tú y los demás también estáis atrapados aquí. Atrapado en el tiempo. Han pasado muchos viajeros por el Monte Caf. Muchos se perdieron en las redes de la maldición del tiempo. Ve con cuidado, guerrero. La muerte y la desgracia vagan por la ciudadela. Vale. Estoy acostumbrado a la muerte. Hasta los guerreros más valientes deben estar preparados. Toma esto. Tranquila, la maga. Sus propiedades únicas te ayudarán. Ten en cuenta que son muy valiosos y solo pueden cambiarse en los árboles Wak Wak. Ok. Los usaré bien. A ver, nuevo amuleto. Aumente ligeramente la salud máxima. Aumente la salud adicional, se le puede regenerar el árbol Wak Wak. Aquí para tener tu amuleto en un árbol. Muy bien. Ahí estaría, ¿no? ¿Tiene algo más? Bienvenido. Sí. Bienvenido. Comprar. A ver. Porta amuleto. Aumenta en uno el número de amuletos que pueda llevar. Me pide 240. Tenemos 292. Jorge. ¡Uchal, Jorge! Antigua moneda del Jorge. No tengo ni idea para qué la quiero. Y la víbora cornuda reduce ligeramente el daño del efecto veneno. Ok. Y este 500. Todo la mítica flor de la inmortalidad del árbol de Soma. No tengo ni idea. Vale. Me haría comprar este, yo creo, ¿eh? Para llevar otro amuleto. No estaría mal. Y aquí mejora. Poción adicional. También estaría muy bien. Eficiencia de poción más uno. 250. Aumenta ligeramente el efecto curativo de las pociones. Claro, si tuviera de sobra, pues me lo compraría. Yo me voy a comprar este portamuleto, ¿vale? Aquí. Listo. Aumenta en uno el número de amuletos que puedas llevar. Equípete con tu amuleto en un árbol. Vale. Ahí tenemos un huequecillo. A uno. Este que me ha dado, ¿no? El de bendición. Pero claro, solo puedo equiparlo en el árbol. Muy bien. Aquí tenemos nuestro personaje también. Bueno, luego nos dan nuevas armas o algo. Imagino. Vale. Está guay. Ah, mira, allí están las monedas arriba. Moneda de Jorge y el otro, no sé lo que es, la tablilla esa. Tenemos cero. Ok. Pues estaría más o menos. A ver si encontramos otro árbol. Vale. A ver. Mala. ¿Y la otra? Dios, este no lo he visto. Mejor arma y amuleto. Cajeva. A ver, Cajeva, ¿dónde está? Perdona. Interactuar. Aquí, ¿no? Tiene toda la pinta. Vamos. Forja de Cajeva. ¿Qué? ¿Dónde fuego aquí? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Oh, tenemos aquí un forjador! Una forjadora auténtica. Vale, vale. Bueno, de momento ya veremos. No me lo esperaba esto, a ver. Me llamo Sargon. Sirvo a Persia como uno de los inmortales. Ok. ¿Has dicho inmortales? Interesante. Pues, inmortal. Te encuentras ante una verdadera inmortal. Sí, sí, tiene toda la pinta. Ahora, mola mucho la melena, que lleva. De fuego.
Lo que no sé si este será verdadero, la diosa esta. A ver. ¿Has forjado armas para los mortales? Vale. He servido a mortales en alguna ocasión. La espada del rey Darius fue uno de mis mejores trabajos. No tengo ni idea, pero bueno. El rey Darius, ok. Algunos mortales valen la pena. No sabía que en el Monte Kaf caminaran entre los humanos, los dioses y las diosas. Así era. La maldición lo cambió todo. Algunos dioses desaparecieron en otros hilos del destino. Pero yo me quedé. Soy una de las afortunadas. Bueno, a ver si me forja una espadita guapa o algo. Me protegió de los caprichos del tiempo. En cualquier caso, ya nada es lo mismo. ¿Volverías a forjar para un mortal? Ay, ay, eso es lo que yo quiero. Podríamos llegar a un acuerdo a cambio de unos cristales del tiempo. Pues tenemos poquito, ¿eh? Debes entender que a pesar de la extensión distorsionada del tiempo, la vida de los mortales es insignificante. Ya te digo. Bienvenido. ¿Deseas forjar algo? Cogí el martillo, ¿eh? Punta darás. Aumenta ligeramente el daño de las flechas. Vale, vale. Otra, pues mola. De una estrellita de esta. Este de tres estrellitas reduce ligeramente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibidos, ¿vale? Una especie de escudo. Ok. Nos protege. Y el sello de Batana. Con el cristal del tiempo de Darajo. Ojo, este está muy bien también. Si lo tuviera a los 100 me lo compraba. Weiss y Laila. Ligero aumento del daño de la espada. Ligero aumento de daño de arco y chakran. Ok, para mejorar el arquito de Manolia, la java de Manolia, aumenta en 5 el número de flechas. La potencia del java aumenta de 10 a 15 flechas. Está muy bien también, ¿vale? Hay que coger muchos cristales del tiempo. Y bendición 1. Este yo creo que ya tenemos uno. Aumenta moderadamente la salud máxima. Ok. Ah, para mejorar lo éster que tenemos nosotros. Ok, ok. Pues nada, cuando tengamos cristalitos, pues aquí, ¿vale? Hablamos si otra vez. Encuentras cristales del tiempo, forjaré para ti, mortal. Perfecto. Ya no sé yo ya para arriba o para acá, ¿vale? Bueno, me he encontrado esto, oye, poca broma. ¡Eso! ¡Ostras tú! Aquí me voy a caer. Allí creo que de momento no podemos pasar. Estará bloqueado, ¿vale? Por el tema de la demo y tal. Pues estupendo, no está mal el jueguito. Ok. Principio. Pinta bien. Me tiré un poquillo para allá, para la derecha otra vez. A ver si podemos llegar a otro sitio o algo. Si no está bloqueado. ¡Eh! ¡Otro árbol! ¡Venga! Recuperamos salud, pociones. Vale. A ver. El otro. Amuleto. Tenemos un espacio más. Puedo equipar este, el de la novia del lobo. Para que no acumule chakra. Estos son tres. Es que este está bien, ¿eh? El de pavo blanco dispara 5 flechas. No está nada mal. Este es el que no había dado, tío. Bendición. Mientras la salud. Acumulación de chakra. Este. Yo le voy a poner este. Vale. Aquí lo del atra. Voy a poner este. Aquí en el 1. Ok. Pues estaría, yo creo.
Seguimos. Ciudad Baja. Pues sí, ¿eh? Y aparte, pues no hemos dejado por ahí un montón de cositas, seguro, ¿vale? Muy bien. De las fotos y los recuerdos. ¡Ostras tú! ¡Ostras tú! ¡Ataco! Ya te digo. Lo he visto muy fuerte, ¿eh? Lo he visto muy fuerte. Ok. ¿Y ahora qué? Para allá, ¿no? Para la... ¡Ay! ¿En el centro también o qué? ¿Y para allá? ¡Ay! ¡Que viene! ¡Ay, que me revienta! Eso no puedo coger, ¿o qué? ¡Que vienen más, que vienen más! ¡Está cerrado! Dame cristalita. Bueno, hemos subido aquí para cara. ¡Ay, me caigo, me caigo! ¡Ostras, ostras! ¿Pinchos por ahí? ¿Esto qué es, tío? No sé, podríamos haber añadido un marcador o algo. No sé, luego por aquí abajo pues hay más cositas y todo, ¿vale? Está complicado el juego, no, no parece nada fácil. A ver, ¿qué hago yo aquí con esto? ¡Ostras! Allí hay un enganche, pero... ¡Me voy a pinchar! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya te digo. No sé cómo engancharme allí, ¿vale? Está complicado para subir para arriba. Pero para algo tiene que ser, porque si no, ¿para qué no manda aquí esto, tío? Pero claro, no me puedo enganchar a ningún lado. No tengo ni idea. O me bajo. Y luego en el centro aquí, ¿para qué, tío? No lo sé. ¿A dónde vamos ahí? Creo que me voy a tirar para abajo, no lo sé. Por aquí, a ver. Aquí hay más chismas de estas. Más ruedas de molino. ¡Eh, cuidado! ¿Me dispara ahí ese? Cuidado. ¡Ostras, está cerrado! Vale. Bueno, a ver si puedan para abajo o algo. Bueno, 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 bueno. Ah, no, más no tiene daño caída. Lo que guapo, ¿no? Lo del chakra. Cuidado. Hombre, los cristales y eso me los llevo. Y si puedo. A ver, liquidar al otro. A ver. Súpate esa. ¡Ay, que me caigo! Está divertido. Es un jueguito ahí de acción y tal. Que se de... ¡Ostras! Y he visto ahí unos cristalitos también, ¿eh? A ver, si podemos darle a los cristales. Ya nos va a interesar. A ver, a ver. Preparado, listo, ¡ya! Ahí no le he dado. De refilón a lo mejor. Que le den al arquero ese. A ver. Por aquí podíamos, tampoco, ¿vale? Tenemos aquí una verja, no podemos pasar. Aquí. Cuidado con esta. Pues ahí parece que también. Podríamos de alguna manera, a lo mejor, o algo. No tengo ni idea. Camino por explorar. Vale, vale. Y bloqueo de un sentido. Ostras, ¿cuánto hace? Ese de ahí podemos explorarlo, ¿qué? A ver, este. No, no se puede. ¿Por qué me dice que sí lo puedo explorar? Al menos podríamos romper esto de alguna manera. No tengo ni idea. ¿Con el chakra? No. Pues no tengo ni idea. Ay, que no le he dado y así. Vale, he quitado. Cuidado. Se ve que hay zonas que no podemos acceder, ¿vale? Por lo que sea. Aquí. Aquí. No sé ya ni para dónde ir. Supongo que por aquí. A ver si me deja. Aquí. A ver, pero... ¡Ostras, tú! Y una trituradora de carne, a ver cómo hago esto. ¡Madre mía! Va a ser para allá, ¿eh? Salto y le doy al R2. ¡Vámonos! Aquí.
Uf, uf, uf. Y aquí, menudo lío, tío, menudo lío. Estos son trampas mortales. Esto quieren acabar con mi vida. ¡Ah! Lo que yo decía. Ok, nos quedan 5 minutillos aquí. Aquí igual, por arriba. Vale. Ostras, tú. Madre mía, con las habilidades de aquí de nuestro amiguete. Ahí vamos bajando. ¡Ah! ¡No! ¡No, que voy a morir, que voy a morir, que voy a morir! ¡Ah! ¡Cúrate, cúrate, bandolero! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! Con los pinchos, están mortales. Vale, esto es lo que no me gusta de estos jueguitos, porque esto... ¡Ya, yo voy a morir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Liquidado! A ver cómo paso esto, chavales. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ir ya para la pared! A ver si puedo pasar esto, chavales. No, 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 así no. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío, aquí te revienta! ¡Ostras, esto es muy difícil, chavales! ¡Ah! No me ha saltado la pared. Algo chillo. Ya, 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 voy a morir. Pero, ahí. Pero. Ahí. ¡Uf! Tremendo, ¿eh? ¡Ay, que no me lo hemos terminado! ¡Otra vez! ¡No! No puede ser, tío. No puede ser esto, hombre. En serio. En serio. No tengo escapatoria ahora de aquí. Ahí es la muerte. A ver, a ver. Mismo nos quedamos ya por aquí. Por la demo. Ok. Ahora vienen los chungos, tú. Ay, bien, bam, vamos a morir. Estoy sin vida, pero bueno. A ver. No era tan difícil, no sé por qué me he caído, ¿vale? A ver. Es que cada vez no lo complican más esto, tú. No tengo bastante con las luchas. Que encima me ponen ahí trituradores de carne y de todo. Vale, nueva ubicación, Bosque y Canos. Otra nueva zona, otro nuevo mapa. Madre mía, chavales. Ojo, ojo, se va comunicando esto también, ¿eh? Madre mía. Bueno, hemos avanzado bastante. Ya os digo, hay un jueguito de acción ahí. Horizontal, izquierda, derecha, ¿vale? ¿El cuervo? Ahí es la muerte, ¿no? ¿O no? Hay más cositas ahí también. Y aquello que era, tío. Aquello que... punto de reaparición. Pues sí, sí. Vamos para allá, ¿vale? Quedan 2 minutillos de vídeo. Ok. A ver si me da tiempo a coger esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de la aparición esta? ¿Es aquí? ¿Y cómo? ¿Cómo reaparezco? Punto de reaparición. No lo veo, ¿eh? Está guapo ese ataque. Pero no sé cómo abrir eso, tío. ¿Será que aparecemos por aquí y tal? Pues nada. Vale, ya va a acabar el vídeo. Ok. Vale, que tiene buena pinta. No lo digo, lo que menos me gusta es lo del tema de las plataformas estas. Pero bueno, es así el juego, ¿vale? Así. ¡Ay, ay, ay! Que nos caemos. Vale, ya sabemos que son hongos que desaparecen. Me voy a dar la última de esta de vida, ¿vale? La última poción. ¡Ay! ¡Ostras, cuidado! ¡Ay, me ha dado en el aire! Hay que darle al L2. Toma. Bueno. Sabe defenderse el sargón este. Ok. Pues nada, aquí estaría, ¿vale? El vídeo del príncipe de Persia. Hay que subir por ahí arriba. ¡Ay, que viene! Esta vez me ha reventado. ¡Toma, combo! ¡Cuidado, que me... No te cubra, hombre! Pues nada, chicos y chicas. Aquí nos despedimos, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, ¿vale?
comentar ahí y sobre todo darle al like, que ayuda mucho, ¿de acuerdo? Y